Para nosotros, para la Universidad de Veritas y para la Escuela de Fotografía, definitivamente es un gran honor poder tener a una invitada como ella acá, poder colaborar, seguir colaborando con Teorética, una relación que se ha establecido durante años. Le recordaba a Miguel hace un rato que una de las principales colaboraciones se hizo para el simposio de situaciones artísticas latinoamericanas, en la cual Virginia Pérez Ratón estuvo acá y firmó para ese evento un convenio con la universidad. Y desde ahí pues hemos establecido pues una relación muy cercana, y nosotros siempre estamos abiertos para acoger estas iniciativas. Así que muchas gracias por venir. Los dejo con Miguel López y con Inés. Muchas gracias, Roberto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Quería comenzar agradeciendo a la Escuela de Fotografía de la Universidad Veritas por alojar esta actividad. Estamos muy complacidos de continuar colaborando con la universidad. Como ustedes saben, Teorética es una fundación sin fines de lucro que se fundó en el año 99. Cumplimos 20 años el próximo año y que está dedicada a la investigación y la difusión del arte contemporáneo de Centroamérica y el Caribe. Y estamos muy felices de poder recibir por segunda vez a Inés Katzenstein, que de hecho visitó por primera vez Costa Rica en el 2004, invitada por Teorética para participar justamente de un evento que se llamó Situaciones Artísticas Latinoamericanas 2, que era un intento de poner a conversar distintos agentes del arte latinoamericano aquí en Costa Rica, cuya conferencia de hecho también está reproducida en este libro que se publicó en el año 2007, que compila las conferencias de esos encuentros. Y la verdad es que es un placer volverla a tener, ya han pasado casi 15 años, y volverla a tener para compartir el trabajo que he estado realizando en estos tiempos. La visita de Inés ha permitido que ella pueda reconocer el contexto local, hacer algunas visitas a algunos espacios, conocer a algunos artistas y también poder pensar de qué manera colaborar. Como ustedes saben, Inés es curadora de arte latinoamericano del Museo del Arte Moderno de Nueva York y es también la primera directora del Instituto Patricia Pérez de Cisneros para el estudio del arte latinoamericano. Y nos interesa mucho poder tender puentes para poder generar pensamiento, reflexión, producción desde Centroamérica en diálogo con el contexto global. Esta actividad se enmarca en el contexto de la exposición que tenemos actualmente en Teorética. Si no la han visto, los invitamos todos a visitarnos. Quedan solamente 16 días. Es una exposición que se titula Ejercicio de Autonomía, Priscila Monge y Victoria Cabezas. Es una revisión y un diálogo entre esas dos figuras fundamentales para entender las transformaciones del arte contemporáneo, no solo en Costa Rica, no solo en Centroamérica, sino también a nivel global. Y justo en ese marco le pedí a Inés hablar, compartir parte del trabajo que ella estaba haciendo en Argentina en torno a cómo ciertas estéticas consideradas femeninas, entre comillas, han permitido desencajar o reacomodar una serie de criterios institucionales, una serie de, digamos, formas de valorización cultural, ¿no? Es decir, de qué manera ciertas formas que por largo tiempo fueron consideradas menores permiten reorganizar el canon, permiten reorganizar las jerarquías, permiten también pensar lo político desde un lugar distinto. Y la verdad es que también estoy muy contento de recibirla en este lugar nuevo de trabajo, en el cual no solamente creo que es importante por lo que representa el Museo de Arte Moderno de Nueva York, sino porque lo que representa ella y por el trabajo que ha realizado en todos estos años, lo cual realmente va a ser una contribución enorme para el campo desde el lugar nuevo en el cual está en Nueva York. Así que para terminar esta presentación voy a leerles muy brevemente el párrafo que resume la charla y una pequeña descripción de ella, de Inés. Bueno, esta charla propone un recorrido por las prácticas artísticas recientes a través de algunas obras, artistas y proyectos en lo que los lugares de la estética y la política se enamoran y desafían mutuamente. De forma específica,
se propone un análisis de experiencias surgidas en los años 80 y 90, entre las cuales destacan casos paradigmáticos como el trabajo del artista Marcelo Pombo y su estética frágil, banal y deliberadamente identificada con las políticas minoritarias, el caso de la poeta, gestora y artista Fernanda Laguna, heredera del llamado arte light noventista, en donde la creación se combina con la invención institucional, el feminismo y la experimentación personal y social, o el trabajo de Mariana Scafati, en donde el lenguaje de la abstracción y el activismo de género colisionan para reinventar las relaciones entre el arte y la vida en tiempos agitados. En estos y otros casos, se trata de experiencias que escapan a los parámetros convencionales de calidad formal, introduciendo otras maneras de pensar las gramáticas de la acción política y desencajando la división tradicional entre marginalidad y sistema del arte. Inés Katzenstein es curadora de arte latinoamericano y directora del Patricia Pérez Cisneros Research Institute for the Study of Art from Latin America, Museo de Arte Moderno de Nueva York. Recibió una maestría del Center for Curatorial Studies, Bard College, Nueva York, donde estudió gracias a una beca de la Fundación Antorchas y el Fondo Nacional de las Artes. Escribió extensamente sobre arte contemporáneo y curó exposiciones como Liliana Porter, Fotografía y Ficción, en el 2003, David Lamelas, Extranjero, en el 2005, Marcelo Pombo, Un Artista del Pueblo, en el 2015, entre otras. Entre otras, también editó Listen Here Now, Argentine Art of the 60s, Writings of the Avant-Garde, que es un libro bastante importante, por el cual de hecho yo conocí, yo compré ese libro hace, bueno, cuando salió al año siguiente, un libro muy importante en términos de acercar fuentes del experimentalismo sesentista latinoamericano, que de hecho se fue el primer libro. Inés en ese momento estaba en el museo trabajando como asistente del editor en jefe del MoMA. Y ese libro fue el primer libro de una serie de publicaciones también sobre América Latina, que se dedicaron a recopilar fuentes primarias sobre el arte internacional. Y del 2004 al 2008 se desempeñó como curadora en el MALBA y luego fue fundadora y directora del Departamento de Arte de la Universidad de Titela, y actualmente desde febrero es, bueno, ya saben, curadora del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Así que Inés, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Miguel. Gracias por tu invitación, la invitación de Teorética a volver a San José después de tantos años. Es una alegría estar acá y haber hecho en este viaje relámpago de 3 días las visitas a artistas, instituciones y espacios independientes que hice. Obviamente me quedo con ganas de quedarme más y seguir conociendo, pero muchísimas gracias y muchas gracias a Roberto por recibirnos, no sé dónde estás, ahí está, en este auditorio. Bueno, ahí voy a empezar mi presentación, que como ven se llama Estéticas frágiles en tiempos agitados, y que habla un poco de las cosas que anticipó Miguel. Bueno, soy consciente de que en nuestros contextos políticos y económicos latinoamericanos, los conceptos de crisis y de emergencia son muchas veces herramientas de control destinados a generar sumisión y parálisis social. Si la crisis amenaza, mejor quedarse quieto para que nada empeore. Esa sería la estrategia del miedo. Pero también sabemos que crisis y emergencia aluden al modo en que una situación política, económica o social produce estados anímicos, agitaciones, que en muchos casos son condición para que se produzca movilización, comunidad, imaginación estratégica y cambio. Hablaré, a pedido de Miguel, de 3 artistas argentinos. Marcelo Pombo, que viene trabajando desde mediados de los 80 y fue uno de los referentes más influyentes de la década de 90 en la Argentina. De Fernanda Laguna, que quizás podamos considerar una suerte de discípula de Pombo en ciertos aspectos de su original constitución como ser artista, pero que también es poeta, curadora, galerista y educadora. Y Mariela Scafati, quien de la tríada es la artista que, como veremos, extralimita la relación entre obra y contexto político y articula su trabajo con los nuevos activismos de género. Los procedimientos de estos artistas, entonces, presuponen y profundizan estados de crisis en 2 sentidos.
En ellos hay, por un lado, una decisión tomada respecto a que la obra de arte encarne en su lenguaje, en su misma materialidad, ciertos problemas de la subjetividad y de lo social, cierta fragilidad de las emociones y las estructuras. Por otro lado, hay un interés en la invención de nuevas gramáticas artístico-políticas capaces de desafiar, de movilizar y confundir incluso el status quo del arte. Como veremos de inmediato, estos artistas combinan prácticas sociales o militantes con un fuerte énfasis en la producción objetual, especialmente pictórica. Esta es una de las particularidades de estos artistas y hasta cierto punto del campo del arte argentino en general. Me refiero a la persistencia de la pintura como una disciplina central del arte, como una especie de casa de la que se parte y a la que se vuelve siempre transformada. La pintura, vamos a ver, es cualquier cosa menos convención, cualquier cosa menos mercado. Es un lenguaje elástico, atravesado por las discusiones conceptuales y políticas. El problema de la estética, entonces, y específicamente las cuestiones que tienen que ver con el lenguaje de la obra de arte, son centrales para estos artistas. No estaremos hablando de artistas que están interesados en los problemas del mundo y los traducen en tanto contenido a una cáscara más o menos neutra, capaz de alojar cualquier mensaje. Ya veremos que las fórmulas neoconceptualistas del arte más académico de las últimas décadas son un anatema para el universo de ideas que vamos a transitar hoy. Aún a riesgo de ser intraducibles frente a una audiencia internacional, que sin embargo está dándoles cada vez más atención, estos artistas le escapan a esas estéticas por convencionales y estereotipadas y las desafían, hablándoles solamente a sus amigos, a sus enemigos, a sus maestros. En ese sentido, veremos que sus obras son fuertemente afectivizadas y subjetivas, por momentos resistentes a la síntesis discursiva conceptual, pero que como artistas veremos que Pombo, Laguna y Scafati son figuras que han sido y siguen siendo decisivas en la construcción de un ambiente y un debate cultural de la Argentina. Voy a empezar presentándoles estos artistas uno por uno y después veremos que se van a empezar a mezclar. Vamos a empezar por el comienzo. Marcelo Pombo es el más grande de los tres. Se hizo conocido en los tempranos 90 con el contexto de la hoy legendaria Galería del Centro Rojas en Buenos Aires, con una frase que decía así: me interesa solamente lo que está en el metro cuadrado que me rodea. La frase, como pueden imaginarse, fue leída como un ejemplo de endogamia y de encapsulamiento formalista. Pero cuando uno estudia en profundidad el pensamiento de Pombo, se hace evidente que fue articulada, no sin ánimo polemista, como un manifiesto sobre la convicción de habitar un territorio y de invertir afectivamente en lo cercano y en lo propio. La obra de Pombo se posicionaba exactamente desde esa perspectiva, vivir intensamente el metro cuadrado más próximo, pero con un componente adicional. Ese espacio iba a ser explorado siempre en clave minoritaria, es decir, conectándose con las expresiones más devaluadas de la cultura. Desde su temprana militancia en el Grupo de Acción Gay, uno de los grupos de activismo de género más libertarios e interesantes de la década del 80 en la Argentina, Pombo siente a la homosexualidad como una perspectiva disidente desde la cual relacionarse con el mundo. Estos que estoy mostrando son materiales del Grupo de Acción Gay, donde él participaba cuando era muy joven, a mediados de los 80. Será a partir de esa perspectiva y de ese sentimiento que Pombo va a construir lo que aquí vamos a llamar, con un léxico deleuziano, su programa minoritario, que consistió en abrir su identidad de artista, la elección de su lenguaje, de sus lenguajes, a otros sujetos minoritarios o subalternos. Ya vamos a ver, los niños, las mujeres, los animales, los pobres, los tontos, los artistas provincianos o los artesanos. Esas son todas palabras que usa él para definir sus sujetos de interés, que estaban cerca suyo de una u otra forma. Es un programa de alianzas imaginarias, de sintonías éticas y estéticas. Este es un flyer del Grupo de Acción Gay hecho por Marcelo Pombo. Esto está muy claro, esta idea, digamos, de conectarse con grupos subalternos, cuando en los 90 su obra, por ejemplo, esté totalmente identificada con los deseos acríticos y consumistas de los medios y la televisión.
En esos años, Pombo se conecta con la comunidad de niños y adolescentes seducidos por las novedades del mercado. Por ejemplo, vemos esta obra con todas las marcas de la época. No puede haber una elección de tema y lenguaje artístico más controversial. Acá, por ejemplo, vemos Yuya, ¿no? O sea, Pombo pinta como si fuese fanático de Yuya, de Michael Jackson o de los Ramones. Trabaja en el nivel de deslumbramiento con las marcas y los grupos y produce obra con devoción y fervor decorativo. Como ven, acá se ven como todos los flequitos que le hace, todas las decoraciones con calcomanías, todo el borde, el marco que está pintado con esmalte, con pequeños burbujitas, ¿no? O sea, esa especie de devoción del fanático, ¿no? Que tiene todo su amor y toda su intensidad puesta en la realización material de la cosa, ¿no? En momentos en los que ejercer un arte crítico era lo más valorado, Pombo elige la alienación, el amor sin miramientos, el amor de marketing, la absorción acrítica de los jóvenes que hacen carteles y decoran todo lo que tienen enfrente. También en esos años, Pombo experimentó con la materialidad del objeto cuadro a través de técnicas de bricolage, que era asociado con las prácticas de las mujeres ociosas o del arte terapia. Aquí otra identificación minoritaria. Más tarde, esta es una obra que fue muy, muy famosa de él en los 90 porque era como una especie de ready-made ridículamente decorativo, ¿no? El ready-made se supone que no hace nada con el objeto, el brillo box de Warhol, o sea, uno toma, digamos, toma el objeto y lo deja ahí y él lo decoraba, ¿no? Como si fuese un tonto que no entendió el procedimiento del ready-made. Y en este caso me interesaba mucho el hecho de que se llamara Skip Intelligent, Ultra Intelligent, ¿no? Y él realmente lo que hacía era una especie de procedimiento inverso, ¿no? Como de hacer decoraciones, calcomanías, ¿no? Todo totalmente deliberado. Cuando empieza a trabajar como maestro en escuelas de barrios carenciados, su tema y su lenguaje será el de la pobreza suburbana y se apropiará del imaginario inocente y sentimental de sus alumnos de escuelas diferenciales de la provincia de Buenos Aires. Acá vemos una obra hecha de azulejos. Las rayas verdes que ven en el paisaje son, están hechas con yerba mate, por ejemplo, pegadas, con un collage, ¿no? En ese sentido hay como una apropiación de procedimientos técnicos de niños. Esta obra también fue muy famosa de él, se llama Navidad en San Francisco Solano. San Francisco Solano es un barrio pobre y esta es una Navidad en donde obviamente hay como una ventana tapada con cartones y completamente decorado como si fuese una Navidad nevada, cuando obviamente en Argentina en la Navidad hace 35 grados de calor. Y aquí otra obra muy importante de él que se llama Vitró de San Francisco Solano, y que es como una apropiación del arte abstracto, del arte concreto argentino, a través de la idea del vitró y la idea de la ventana tapada con bolsas, ¿no? Y esta obra que se llama Poncho con liendres. Este programa de alianzas estéticas que produce Pombo en relación a lo marginal coincide a principios de los 90 con el momento pico del multiculturalismo, que aspiró a dar espacios a distintos grupos sociales que hasta ese momento habían estado ausentes de los espacios de legitimación y que en los países antes llamados centrales implicó una apertura inédita de los espacios políticos y culturales. Pero si bien la obra de Pombo comparte con el multiculturalismo su vocación igualitaria, cuando se conecta con los deseos de amas de casa, con la módica imaginación de maestras de manualidades, con las fantasías decorativas de los habitantes de los barrios, su movimiento no opera en el plano de la representación de identidades cuestionadas y politizadas, sino que investiga en formas subordinadas del hacer, que están fuera del alcance de los discursos públicos y se despliegan en la privacidad de las casas, en archivos olvidados, en sótanos húmedos o en carpetas de adolescentes, como fuerzas de inercia más que fuerzas de progreso. Otro aspecto de lo que he llamado el programa minoritario de Pombo radica en sus procesos técnicos. Si bien sus obras circulan en el sistema del arte contemporáneo, su esfera ética de anclaje, diríamos, sería menos el paradigma del arte que el paradigma de la artesanía.
por su uso del tiempo en los procesos de construcción, por la aspiración a la maestría técnica y por su uso de técnicas anónimas y bajas. En el marco del paradigma general del artesanado, la práctica más personal de Pombo en los 90 fue el bricolage, una especie de hágalo usted mismo que inventa modos de transmutar las cosas más comunes y pobres en objetos preciosos. Esto seguirá siendo así incluso cuando cambie de técnica, deje el bricolage y se dedique a hacer una larguísima serie que fue impresionante de pinturas al esmalte. Estas son todas pinturas, las que vamos a ver, hechas con esmalte sintético. Él las hace en horizontal, con gotitas sobre gotitas de esmalte, ¿no? Y son obras en las que de alguna manera recupera algunas imágenes paradigmáticas de cierta pintura histórica del arte argentino y las reinventa a través de ese lenguaje muy particular que él desarrolla con el esmalte. En esta lección reivindicativa del trabajo artesanal, la obra se sitúa en contra de la indiferencia sensorial del conceptualismo, pero fundamentalmente en contra de la devaluación del trabajo manual como destreza y proceso devocional. Esta serie él la hizo durante los años 2000 y en un momento paró. O sea, es una obra que tuvo evidentemente mucho suceso, incluso desde el punto de vista del mercado, no solamente en Argentina, sino internacionalmente, pero él de alguna manera hizo como una especie de revisión crítica de eso y la detuvo a la serie. Después vamos a ver otros trabajos más actuales de Marcelo Pombo. En Argentina, alrededor del año 2000, el arte se vio superado por la violencia de una crisis política y económica que sacudió toda estabilidad y monopolizó el discurso cultural, las obras y las perspectivas para entenderlas. Fue la crisis institucional y económica más fuerte que sufrió Argentina en muchos años, con una movilización social inédita que confluyó en las sangrientas y épicas jornadas de revuelta del 19 y 20 de diciembre de 2001. En ese marco de emergencia, en paralelo con el surgimiento de una serie de acciones colectivas que intentaban actualizar los lineamientos históricos del arte político con nuevas herramientas, el cuestionamiento de la validez de la producción artística dominó las discusiones. Pero en paralelo al surgimiento de los colectivos artísticos que operaban en el espacio público convulsionado, muchos artistas combinaron este tipo de acciones con una obra objetual fuertemente afectada por el contexto. Para hablar de esta convulsión material, me gustaría detenerme brevemente en la palabra trash, basura, que fue en esos años un término central para definir un tipo de obra de arte capaz de absorber en su gramática el estado de emergencia. El término trash aludía a una obra hecha de partes sueltas, de acoplamiento de imágenes o de conexiones entre cosas que juntas generan una imagen sucia o tóxica, una imagen de lo barato, lo aberrante, de lo deliberadamente fragmentado. El trash, tal como se lo usó en Argentina en esos años, no tenía que ver con la pobreza enaltecida por el talento transformador del artista al estilo Pombo, sino con lo que exhibe descaradamente su impureza. Esta imagen del trash estaba orgánicamente vinculado al surgimiento de dos nuevos protagonistas de la vida pública del siglo XXI. Por un lado, el surgimiento de los cartoneros en las ciudades argentinas, hacia fines de los 90 y principios de los 2000, debido a la creciente precarización de la vida laboral, grupos de pobladores suburbanas entraban todos los días a las ciudades con carros, incluso caballos, para recoger cartón y basura para la reventa. Por otro lado, esta imagen del trash estaba vinculada a la masificación de Internet, con su capacidad de juxtaposición, conexión y búsqueda rápida, que fue creando nuevas estéticas. La crisis que explotó en 2001 hundió a la clase media en condiciones de vida pauperizadas, y esto incluyó a los artistas. Pocos hablan de esta relación entre economía y obra, pero no debemos dejarla de lado. Para Mariela Scafati, por ejemplo, en un momento de fines de los 90 resultó imposible seguir pintando las dimensiones que antes se consideraban normales para ella. Decía Mariela: si te sinceras como artista y con tu bolsillo, ciertos formatos dejan de tener sentido. En un momento, por ejemplo, para ella fue imposible pagar un flete para transportar sus obras a un premio e incluso comprar bastidores y materiales.
Así que los cuadros se achicaron, empezó a pintar sobre obras descartadas, además de a coser telas entre sí, como si se tratara de una composición artesanal. Asimismo, Scafati señala que su amistad con la artista Fernanda Laguna y su conexión con la Galería Belleza y Felicidad, de la que hablaré más tarde, donde expuso desde el año 2000, le enseñaron a tratar las obras como objetos comunes, sin la distancia y el cuidado que se le da a un objeto sacralizado o a un producto de mercado. Y eso la llevó a una manipulación menos solemne de los trabajos, que se refleja en pinturas que por lo general están, según sus propias palabras, reparadas, lastimadas, ensuciadas, inacabadas, como si los cuadros realmente tuvieran vida y no ocultaran los rastros de su cotidiano. Esto, que para muchos artistas que surgieron posteriormente se transformó en una impostura o en un estilo, para ella era verdaderamente una forma ética de relacionarse con la obra y con sus posibilidades. Por otro lado, dice Scafati, en Belleza y Felicidad, la galería con la cual trabajé en esos años, dirigida por Laguna, todo se volvió al alcance. Me empecé a dar cuenta de que si querés mostrar, mostrás. No tenés que quedarte esperando, sino hacer y mostrar. Belleza, que es la galería, tenía a la vez un gran poder de delirio y de concreción. Fernanda lo generó y lo contagió. Esta fue entonces una de las posibilidades abiertas por la crisis de 2001 en la Argentina, una nueva forma de relacionarse con la economía basada en la sustitución de la autovictimación por el deseo y la imaginación. Paralelamente, Scafati participaba del Taller Popular de Serigrafía, un colectivo de artistas que se reunió en distintas marchas y asambleas del 2002 a 2008, llevando chablons con consignas específicas diseñadas y dibujadas para cada ocasión. La acción consistía en compartir las imágenes con los manifestantes y militantes, estampando las consignas en sus mochilas o en sus remeras o camisetas. Como vemos, las imágenes del TPS, vamos a ver algunas, son deudoras directas de la historia de la gráfica política, pero traducen eslogans, íconos y símbolos de fuerza, violencia y masculinidad a registros y sensibilidades menos estereotipadas y quizás femeninas. Por otro lado, en el TPS se da un traspaso de los saberes, técnicas y lenguajes de la historia de la gráfica política al presente y a la calle. Los procesos técnicos de estampado se visibilizan y la producción se socializa. Esto es varios años después, creo que en una Bienal de San Pablo, que se hace una especie de exposición retrospectiva del Taller Popular de Serigrafía. Y estas son unas obras de Mariela Scafati, en donde ella va juxtaponiendo distintas ropas propias de ella, muchas de las cuales están estampadas por el TPS. Pero las experiencias en Scafati tienden a afectarse mutuamente. La intensidad afectiva y la atracción hacia lo público propias del trabajo en las plazas y en las manifestaciones con el TPS empezó a modificar su pintura, que inmediatamente se tornó cartel callejero en proceso de destrucción y desgarro. Y también, esto es una obra en la Bienal de Mercosur, que la obra era el proceso de desgarro, como si fuese un afiche callejero de una pintura, de un mural. Y también luego trasladó mensajes de textos nacidos en contextos de militancia a pinturas de poesía visual. La obra se llamó Windows y era literalmente traspasar los mensajitos de textos que ella intercambiaba con amigos y militantes en distintas marchas, pasarlos a estos afiches, pinturas. Esto es muy de otra época, ¿no? Yo conecté recién para desconectarme, ¿no? Como no se conectaba a internet, ¿no? Supongo que era un dial-up de esa época. Dejemos por ahora Scafati y concentrémonos un poco en Fernanda Laguna, probablemente una de las artistas más productivas, plurales y originales del arte actual. Pintora, poeta, novelista, curadora, editora, educadora, personaje polémico y amado.
Pensando en Pombo, que en su trayectoria adoptó múltiples voces, como vimos, lo polémico de Laguna es lo que llamaremos su voz. Fernanda Laguna habla siempre desde una posición de pseudo-inocencia infantil. Acá hay otros cuadros de ella, que son algunas imágenes de la larga serie de trabajos autobiográficos hechos en este estilo como de bricolage infantil descerebrado, con textos provenientes de esta retórica como romántica adolescente gay, gusto de voz, ¿no? Que es algo que diría alguien de 14 años quizás en 1980, no sé si se sigue diciendo así. Y acá vemos esta obra de 1994 que homenajea a Luis Miguel, pero también a dos de los artistas más influyentes de los 90 en Argentina, Jorge Gumiermayer y Guillermo Cuitca, que Laguna considera sus maestros, ¿no? Nos damos cuenta que la relación con Pombo es muy clara, ¿no? Ambos conciben la práctica artística como un espacio de performatividad, por un lado, y de devoción, por otro. En el caso de Laguna, como vemos, es siempre la misma voz que enuncia, ella misma, enmascarada en su personaje inocente e intenso, que parte de la idea romántica del arte como un vehículo para comunicar sus sentimientos. El escritor Alejandro Rubio se pregunta en una contratapa de uno de sus libros de poesía, de Fernanda Laguna, ¿Fernanda Laguna es boluda? No sé si saben lo que quiere decir boluda, es como tarada, tonta. Y se responde, porque eso es lo que uno se pregunta todo el tiempo, ¿no? ¿Qué estoy mostrando? Yo misma digo, ¿no? ¿Qué estoy mostrando? Digo, pensar que esta artista es boluda. Digamos que Laguna, contesta, al ser boluda, pero autoconsciente, ha encontrado la manera de hacer de su boludez una herramienta y un arma para interferir en la línea Lamborghini-Aira, que son dos grandes escritores argentinos, con lo que a estos escritores se les pasó o dejaron en forma embrionaria mientras se entretenían en la polémica y la emisión. La boluda autoconsciente, al no estar segura de nada, interroga todo, hay que vivir segundo a segundo y solo un imbécil se pregunta en serio cómo se pasa de un segundo a otro. La única otra artista que practicó enfáticamente y deliberadamente el arte boludo fue, en la década del 60, que yo conozca, Liliana Porter, otra cultora del infantilismo brillante. Pero si lo pensamos mejor, en la Argentina, por lo menos, hay una fuerte tradición de arte inocente. Edgardo Jiménez, Federico Manuel Peralta Ramos, entre otros, que cultivaron la inteligencia de los chistes tontos, de las imágenes infantiles y la empatía. Con esta obra, caracterizada por la ingenuidad desbordada, la emocionalidad y el desastre artesanal, Laguna fue, paradójicamente, durante esos años, un artista central en la escena del arte argentino. Y esta centralidad está relacionada con el impacto que tuvo su modo de operar en el mundo del arte, entre la visualidad y la poesía, pero también con el hecho de que Laguna lideró una serie de iniciativas de culto, pivoteando entre lo festivo, lo delirante y un compromiso sostenido con lo marginal. La misma figura que se presenta como artística y psicológicamente border, es también quien lleva a cabo desde hace 18 años un comedor comunitario en un barrio carenciado y quien fundó un programa de educación secundario basado en el arte en el marco de una escuela pública. Laguna creó muchos proyectos alternativos e independientes. Por ejemplo, para darles un ejemplo, un lugar que se llamaba Turrito, que era un espacio para ritualismos delirantes, y también una tienda donde vendía chucherías que se llamaba Ágata. Pero su acción más legendaria y más importante fue sin duda la creación de Belleza y Felicidad, al cual referimos antes, un espacio independiente que existió en Buenos Aires entre 1999 y 2007 y dio espacio a las artes visuales, a la poesía, a la performance, a la música. La programación de exposiciones y publicaciones hechas de fotocopias comenzó en el momento más severo de la crisis económica argentina, operando desde lo que hoy ya vemos como una posición de amateurismo queer.
Un amateurismo que, sin embargo, estaría basado en algunas estrategias claras. Una base comercial mínima, pero importante, que estaba basada en vender cosas, ¿no? En vender materiales de arte, venta de libros, venta de obras de arte. Una historia de amistad romántica entre las dos fundadoras del lugar, Fernanda Laguna y la poeta Cecilia Pavón, y una relación muy fluida entre la calle y el espacio del arte, ¿no? Entre la calle, la economía y la fantasía. Así se produjo esta mezcla única, tan especial, entre punk, cumbia, galerismo, sexo, artistas consagrados, jóvenes, en un clima de emancipación feminista ingenua, que fue quizás la manera más astuta y conectada de desconectarse de una realidad adversa y de crear un universo de parámetros propios, a la vez delirante, alerta y poroso. Como ven, un movimiento paradójico, como todo lo que propone Laguna. Estas son la iniciativa de libros hechos en fotocopias. Yo tenía una fotocopiadora y hacían los libros, básicamente, que fue muy importante en su momento como una renovación de la escena de la poesía. Pero es importante destacar que se trataba, además de un contexto de severa crisis y precariedad, donde Belleza y Felicidad funcionaba sin becas, sin sponsors, era un momento a la vez de crecimiento del campo del arte, con la cristalización de un nuevo sistema del arte contemporáneo conformado por galerías, ferias, curadores, en proceso de progresiva profesionalización. En este marco, Belleza y Felicidad comerciaba con arte en pesos argentinos versus el resto del mercado y defendía la política de la empatía por sobre todo. Cuando Belleza y Felicidad estaba en la cumbre de su crecimiento, participando en ferias, con Fernanda actuando como una curadora profesional, prácticamente invitada por los principales museos de la ciudad, en ese mismo momento, frente a sorpresa de todos, Belleza y Felicidad cierra sus puertas. Y esto es una especie de acto de ritual de cierre, ¿no? De Belleza y Felicidad. Esta es una foto en donde hicieron los artistas en conjunto una especie de paño de cierre. Pero como les decía, Fernanda Laguna también tiene una larga trayectoria como una persona tremendamente comprometida con distintas cuestiones sociales, y estas son unas fotos de Belleza y Felicidad Fiorito en una, lo que llamamos una villa de emergencia en la provincia de Buenos Aires, en donde Fernanda tiene un taller, una especie de escuelita de arte para niños desde hace muchísimos años. Y donde hizo todo tipo de actividades con artistas locales, y donde ahora, en el marco de la nueva crisis económica de la Argentina, está llevando adelante este nuevo proyecto que se llama Comedor Gourmet, en donde da de comer a los niños de la zona, pero como dice ella, sin bajar la vara del placer, comida rica y loca. Si la crisis de 2001 generó una movilización social desde abajo que redundó en asambleas, autoorganización y una nueva confianza en la potencia de lo colectivo, los sucesivos gobiernos de los Kirchner operaron promulgando leyes clave en la expansión de los derechos sociales, como el matrimonio igualitario, los distintos proyectos pendientes a la lucha contra los feminicidios y la aprobación en 2012 de la Ley de la Identidad de Género. Estas conquistas son esenciales para entender la fuerza que en 2015 empieza a ganar el movimiento Ni Una Menos en Argentina. A partir de entonces, su presencia en las calles con movilizaciones multitudinarias se vuelve regular y las ideas del feminismo toman una fuerza y una proyección pública inéditas. En 2016, el movimiento empieza a organizar paros de mujeres que culminan en las épicas jornadas de este año en relación a la votación en el Congreso Nacional de la Ley del Aborto. En la obra de Scafati, la relación entre cuerpo, política y pintura se vuelve explícita en una serie de obras que produce en 2014, como estas que estamos viendo ahora, que se llaman ¿Cuánto puede un cuadro?, en las que viste a sus pinturas monocromas con prendas de su propiedad. Aparece una integración o equivalencia entre cuadro y cuerpo, color y afecto. Luego, Scafati empieza a practicar técnicas de shibari o bondage en sus experiencias íntimas y en su obra. Los cuadros son colgados, maniatados, enfundados como cuerpos vibrantes.
En esos años, Scafati retomó también las prácticas de serigrafía grupal en contextos políticos, esta vez conformando serigrafistas queer, un colectivo amorfo y cambiante que participa activamente en distintas luchas. En luchas por los derechos de las personas trans y queers, por el fútbol femenino, por el aborto legal, por la visibilización de las prostitutas feministas, en fin, por la emancipación y la felicidad de todos los cuerpos que luchan por su libertad. Esta obra que vemos aquí, esta foto, es de Teusa, una activista, no sé si conocen lo que es una activista LGTBI de Río de Janeiro, que participó en un taller con Mariela Scafati y hizo este chablón que dice Cuerpo Extraño, que fue asesinada en la favela de Río de Janeiro en 2017. O sea que Cuerpo Extraño para Mariela se transformó en una proclama muy importante, ¿no? Y de alguna manera vemos acá la conexión con las primeras imágenes que vimos del GAG, del Grupo de Acción Gay en la década del 80, en donde aparecían de nuevo todas estas luchas. ¿Se acuerdan? No sé si leyeron el flyer que decía por los epilépticos, los hippies, las madres solteras, los locos, los gays, los delincuentes. Mientras tanto, hoy Marcelo Pombo se dedica a un feminismo muy singular. Intenta recorrer la historia del arte argentino a contrapelo, buscando rescatar artistas, historias y obras que están en vías de olvido y desaparición, por formar parte de tradiciones devaluadas y de técnicas desprestigiadas por las jerarquías canónicas del arte. En sus clases, en sus proyectos artísticos curatoriales y en su blog, Pombo investiga y homenajea a los puntos epigonales y tristes del arte latinoamericano más provinciano. Les comparto algunas imágenes de esta muestra que se llamó Rosario Remix, en el Museo de Rosario, en el Museo Macro, en la que Pombo dedica varias salas monográficas a un grupo de artistas mujeres olvidadas que homenajeó exhibiendo sus obras con estos barrocos altares o con sobrios y elegantes dispositivos de museos. Así las presentaba Pombo incluyéndose. Decía, he aquí una comunidad de artistas del porvenir que armadas de una ardiente conciencia nos obstinamos en vislumbrar las espléndidas ciudades a las que jamás entraremos. Para concluir, como vimos, Pombo, Scafati y Laguna, pero muchos otros artistas importantísimos que no he nombrado esta noche, el apego a una realidad precaria de inseguridad, incertidumbre y fragilidad no supone una sumisión, sino una posición de activa confrontación imaginativa con la violencia de las situaciones. En los últimos años, sin embargo, las discusiones sobre precarización laboral transformaron el clima de la escena artística. Muchos artistas empezaron a reunirse y a ensayar formas más o menos exitosas de combatir la precarización de su trabajo a través de distintos posicionamientos públicos en contra de la falta de protocolos profesionales en el medio artístico. Falta de honorarios para artistas, falta de becas, falta de adquisiciones de arte contemporáneo por parte de los museos públicos, falta de concursos públicos en museos, etc. Aquella célebre proclama de Elio Itizica de la adversidad vivimos, de los años 60, hoy aparece rechazada por la mayoría de los artistas que defienden sus derechos en tanto trabajadores culturales. Como puede imaginarse, este movimiento tremendamente importante en la redefinición de los posicionamientos políticos y artísticos actuales impugna la informalidad de las experiencias del tipo de belleza y felicidad y las concibe como ejemplo de una marginalidad inviable en un mundo profesional. Este es un debate importante que se está dando en estos años. Sin embargo, espero haber sido clara respecto a que las que relaté en esta presentación no son posiciones resignadas o patéticamente embelesadas con las retóricas de lo pobre, sino volcadas a relacionarse con su presente a través de un impulso estratégico y una vitalidad que solo pareciera emerger de la crisis. En Pombo, que se identifica amorosamente con la marginalidad para movilizar las jerarquías estéticas establecidas, en Laguna, que genera potencia artística y colectiva a partir de su propia fragilidad, y en Scafati, que a partir de situaciones de movilización subjetiva y social va generando una concepción absoluta, orgánica, entre cuerpo, obra y comunidad. Y con esto termino. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Inés, por tu presentación. Vamos a abrir la conversación. Yo quiero plantearte primero unas preguntas iniciales y luego podemos abrir el diálogo a todos. Bueno, quizá lo primero sería pensar cómo estos lenguajes que escapan a una tradición académica y también que escapan a los valores de la alta cultura, digamos, a cómo se ha definido el arte con mayúsculas, reorganizaron justamente la discusión sobre lo político, ¿no?, en esos años en el contexto argentino, y cómo también creo que señalaron cómo hay una serie de valores que están desprendiéndose de una esfera cultural masculina. Es decir, hay, creo que hay una naturalización de una serie de criterios de valoración que son masculinos, ¿no?, y que imperan, y que están como, que están naturalizados como tal. Yo creo que lo que estas prácticas subrayan es justamente que hay otro tipo de estructuras de valor posibles, ¿no? Y mi primera pregunta sería en esa dirección, pensar que nos cuentes un poco más de pronto sobre las condiciones de recepción de estas prácticas, porque cuando varias de estas experiencias surgieron en los 90, digamos, hubo un debate importante, y algunas calificaciones también que señalaban que este era un arte light, ¿no?, y que lo vieron muy despectivamente, ¿no?, que lo calificaron, que lo despreciaron, digamos. Entonces, pensar un poco cómo estas prácticas reorganizan ese debate político y cultural y cómo ocurre esa discusión sobre lo light. Sí, la discusión sobre lo light fue muy interesante, fue como la discusión del arte argentino contemporáneo, ¿no? Ocurrió en la década del 90, cuando aparece Pombo y otros artistas haciendo este tipo de obras como femeninas, decorativas, supuestamente como sin contenidos, no académicas, en el sentido de que eran todos artistas que ninguno venía de la universidad, ninguno había estudiado con maestros, sino que eran más bien como outsiders que habían sido convocados en un momento dado por un curador que dirigía una galería y que había tenido la capacidad de darles un discurso que de alguna manera los empujó a un lugar de visibilidad muy fuerte. Entonces realmente en la década del 90 en Argentina hay una guerra de ideas, ¿no?, una guerra entre este grupo de artistas que defendía ciertos valores del arte que fueran, de alguna manera creo que lo más importante es que el arte no podía ser traducido a un discurso racional, ¿no? O sea, el arte tenía que mantenerse en una suerte de inaccesibilidad, ¿no?, una idea muy romántica del arte y que realmente surgía en un momento en donde aparecía claramente como el neoconceptualismo global, requiriendo de todos los artistas representarse, ¿no?, representar sus propios contextos a través de una especie de lengua franca, ¿no? Aparece este neoconceptualismo y ellos de alguna manera son los artistas que reaccionan en contra de eso, reaccionan en estado de guerra. Realmente se produce una discusión que fue una guerra, creo que fue tremendamente interesante y que hoy la vemos como una discusión del pasado, que yo creo que fue muy, muy interesante en el sentido de que de alguna manera planteó la posibilidad de tener un arte diferente, ¿no? Un arte que no quisiese adaptarse a los requerimientos como del mercado global, que se afirmara en su diferencia. En ese sentido, la discusión de género, si bien estaba un poco como velada, era protagónica, ¿no? Y creo que sí, que son artes femeninos, ¿no? Básicamente fue un arte femenino, y eso me parece que también lo volvió más interesante en la escena. En esa misma dirección, por ejemplo, ¿cómo sientes tú cuál es el rol que cumple el concepto de belleza en ese debate? ¿Cómo entra? ¿Qué tipo de lugares ocupa? Sí, o sea, cuando uno habla de belleza en estas épocas, ¿no?, pareciera que es un concepto completamente reaccionario, ¿no? Y creo que fue un concepto reaccionario, pero con una capacidad de crítica a la vez.
O sea, como que fue un concepto reaccionario que nos permitió entender lo que se venía, ¿no? O sea, como que venía esa condición paradójica. Hay algo que mencionaste que me parece muy interesante a partir del trabajo de Laguna, que es cómo la creación de belleza y felicidad, que es este espacio alternativo, como deliberadamente, digamos, superficial, que estaba reivindicando una estética que no era bien vista desde el buen gusto burgués, digamos, permitió también generar una especie de experimentación curatorial, ¿no? Y ¿cómo se inscribe, por ejemplo, ese tipo de práctica curatorial que es casi amateur, que es improvisada, que trabaja a partir de códigos estéticos del montaje y del museográfico, que son radicalmente opuestos a lo que uno podría pensar en el museo? Es interesante tu pregunta, pero creo que Belleza y Felicidad era una heredera directa del Rojas, que fue esta galería en los 90 tan importante, que estaba curada por este curador artista que se llamaba Jorge Gumiermayer, que era verdaderamente el verdadero polemista, que él decía que toda la curaduría que hizo de ese espacio, que fue el espacio más importante de los 90, había sido una práctica curatorial doméstica. O sea, que él curaba con las cosas que a él le gustaría tener, como con su gusto, la noción de gusto. O sea, como, y yo creo que Belleza y Felicidad hereda esa idea de lo amateur, pero que la extrema en una situación económica muy, muy de crisis, muy severa, en donde realmente era una economía de subsistencia, en donde todo estaba pegado como se podía, y no había capelito de obra, y todo era, como decía Fernanda, no vendemos marcos, vendemos obras, nada tenía marco, ¿no? Entonces me parece como que era el concepto del Rojas, del arte de la curaduría amateur, cruzada con una situación, digamos, de alguna manera con un reconocimiento de una situación económica muy especial. ¿Tú reconoces prácticas similares en otros contextos de América Latina o en otros contextos en general? Hay que investigarlo eso. Porque creo que es interesante cómo efectivamente ese tipo de prácticas se acomodan la tradición de la política, que ha sido como muy, muy, muy rígida, muy solemne, ¿no? Y especialmente en América Latina, creo. También te quería preguntar, ¿dónde quedó? Sobre, me interesa mucho también la manera en la cual la ternura aparece. Creo que es una manera muy especial y lo vulnerable también. En el caso de Fernanda, la manera en la cual expone sus relaciones afectivas, básicamente los fracasos, ¿no?, de las relaciones afectivas, que se convierte como en el motor de su obra constantemente. Yo creo que la ternura está en los tres artistas que vimos, ¿no? En Marcelo Pombo, que cuando hace el cuadro de Yuya, digo, él se pone en el lugar del amante de Yuya y lo hace con toda la devoción y la ternura de un amante de Yuya. Él decía que había tenido una televisión por primera vez en esa época y leía a Yuya y estaba fascinado con Yuya, y en realidad él era un fanático de Yuya, ¿no?, siendo un intelectual a la vez, ¿no?, cosa que pasa, ¿no?, o sea, la idea del campo, ¿no? Y me parece que también está en Mariela Scafati, cuando pone su chaleco, su ropa que usó en su fiesta de 15 años, lo pone en un cuadro atada y ahí va, ¿no? O sea, me parece que esa idea como del afecto, de la afectividad, está en los tres artistas. En el caso de Fernanda Laguna, donde está de manera como más punk, ¿no?, quizás hasta es la más sobreactuada de los tres, ¿no? Y eso me parece interesante porque creo que también como pone el acento en la vulnerabilidad como un componente que es común a todos. O sea, creo que la idea de que somos cuerpos frágiles, cuerpos que estamos siendo precarizados de distintas maneras, ¿no?, a nivel afectivo, a nivel económico, ¿no?, a nivel social, etc. Y cómo justamente a partir de esa condición de vulnerabilidad compartida es posible construir comunidad, ¿no? Y eso es como muy importante porque lo que hicieron ellos desde ese espacio completamente autogestionado, especialmente en el caso de Mariela y Fernanda, fue transformar las condiciones de producción de ese momento y hasta ahora, ¿no? Y me parece muy pertinente también el señalamiento que hiciste sobre
Claro, todo el resurgimiento de Ni Una Menos ahora y todas las marchas feministas y el protagonismo que tienen personas como Mariela Fernanda dentro de esos movimientos tiene que ver con eso, con incluso construir una genealogía de la acción política que viene a través de cómo la imagen o la representación formaliza, ¿no?, deseos o necesidades, urgencias, ¿no? Y también para pensar un cambio social es necesario imágenes. Necesitamos imágenes que nos permitan imaginar eso que queremos, ¿no? Y por eso es tan importante el campo simbólico, ¿no? Sí, por ejemplo, de los tres, creo que Mariela es la que tiene más claro su rol como un agente que puede contribuir a la cuestión del activismo a través de la creación de imágenes, ¿no? Ella realmente participa de todas las marchas que uno puede imaginarse de distintas maneras, siempre inventando nuevas estrategias que tienen que ver con la pintura. Eso es muy curioso, ¿no? Acá en los pocos días que estuve me di cuenta que hay como una especie de división entre pintura y el resto de las prácticas que pertenecen al arte contemporáneo. En Argentina eso está completamente mezclado. La pintura es un elemento del arte contemporáneo de una manera muy presente, muy fuerte y muy protagónica. Bueno, de pronto podemos pasar a, o antes de pasar al público, te quería hacer un par de preguntas también sobre el museo, sobre el MoMA. De pronto la primera sería que nos cuentes qué es lo que representa América Latina para el MoMA. Bueno, soy nueva en el MoMA, o sea que estoy aprendiendo, estoy tratando de entender qué representa América Latina para el MoMA. Es muy curioso porque el rol de curador de arte latinoamericano es el único rol regional que tiene MoMA. Todos los otros curadores son curadores de fotografía, de pintura, de dibujo, y Latinoamérica es la única región que tiene un curador asociado a la función de representar la región, ¿no? Eso es muy curioso, y ahora va a tener dos, porque vamos a tener otro más, o sea, como imagínate, o sea, es una excepción. Y creo que tiene que ver con varias cosas. Por un lado, con una larga trayectoria de MoMA, de relación muy directa con Latinoamérica, que tuvo que ver en sus orígenes con cuestiones políticas, con cuestiones, digamos, eminentemente políticas y casi como de inteligencia, ¿no? O sea, muy curiosas. Desde los inicios del MoMA, o sea, MoMA siempre tuvo un interés y un trabajo muy fuerte con Latinoamérica, pero en los últimos años eso se profundizó a través de la creación de este rol de arte contemporáneo, a través de la creación de un fondo para adquirir arte latinoamericano, que tampoco existe en el MoMA con otras regiones. O sea, Latinoamérica es la única región que tiene un grupo que se junta dos veces al año, un grupo de gente, de coleccionistas, que ponen plata para que el MoMA compre arte latinoamericano. Eso desde mediados de la década del 2000, y eso ha hecho que la compra de arte latinoamericano haya subido de manera exponencial y la colección sea una colección realmente importante, ¿no? O sea que ocupa un lugar importante. Creo que a la vez ser el único curador asociado a una región tiene sus bemoles, digamos, ¿no? Tiene su complejidad. Pero sí, pienso que es una región estratégica para ellos, ¿no? Y creo que además tiene que ver con una capacidad de alguna manera de comprender el arte latinoamericano, ¿no? No digo que lo comprendan, pero me parece que es un arte que de alguna manera no está tan lejos de sus horizontes estéticos, me parece. Bueno, tú además has entrado como la primera directora del Instituto Patricia Pérez Cisneros para el Estudio del Arte de América Latina, lo cual también señala el interés del museo por consolidar la presencia, ¿no?, de América Latina dentro de la institución. Sí, ahí me parece que es importante, como siempre las personas son muy importantes, y Patricia Pérez Cisneros es una coleccionista venezolana, de origen venezolano, que no vive más en Venezuela, que hizo unas colecciones de arte importantísimas durante estos años y tuvo desde la década del 80 una intervención muy fuerte en el MoMA. De hecho, ella fue la persona que empujó para la creación del puesto de arte latinoamericano, para la creación del fondo de arte latinoamericano, y ella acaba de donar gran parte de su colección al MoMA y a otros museos. Y en
el MoMA, además de donar sus obras, se dio cuenta que una manera táctica, digamos, de que el arte latinoamericano siguiera siendo un foco de atención y de interés y de estudio para el museo, fue donar unos fondos para crear este Instituto de Estudios de Arte Latinoamericano. Entonces, no solo donó obras, sino donó este nuevo órgano de estudio que creo que tiene la posibilidad de realmente de hacer una diferencia dentro del MoMA y también contribuir a la región, ¿no? O sea, hacer una diferencia dentro del MoMA, quiero decir, ser un órgano que sirva para la mayor comprensión del arte latinoamericano dentro del museo y contribuir muy directamente al crecimiento del arte de la región, ¿no? Bueno, voy a abrir la conversación para no monopolizar el micrófono. ¿Hay otro micrófono para las preguntas? Paso a este. ¿Hay otro micrófono? Este no. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta, no puedo ver bien con la luz. Pregunten. Yo sé que lo que mostré, algunas de las cosas que mostré tienen una estética medio rara, ¿no? Pero son cosas importantes también, me parece. Que a mí me parece que es importante ver otras estéticas, ¿no? Y darse cuenta que no hay una línea, ¿no? Y que sí, y que hay líneas de fuerza y hay polémica en el mundo del arte, hay polémica estética. Bueno, hay una pregunta. ¿Tú tienes el micrófono? No. Bueno, y que se oye. Me encantó la ponencia y creo que me encantó esa frase, bueno, muchas de las frases que mencionó y cómo fue relacionando eso. Creo que hay ideas que uno como que se están flotando, pero cuando alguien las baja, como una frase tan certera como la que usted dijo, por ejemplo, al principio, de cómo la crisis es una forma de control del capital y de cómo todas estas manifestaciones artísticas se pueden entender como una especie de rebeldía dentro de la misma estructura, ¿no? que se impone, ¿no? Eso me encantó, la cuestión de los formatos, cómo se reducen y los materiales, ¿no? Y esa como contradicción que tenemos muchas veces los artistas de querer producir algo según ciertas nociones que creemos que son las que deben de cumplirse, cuando en realidad es en detrimento de nuestra calidad de vida, esencialmente, ¿no? Porque nos gastamos todo en materiales y bueno, eso como un comentario general. Y luego, usted mencionó que la obra de Pombo, la que él hacía con esmaltes, tuvo mucho éxito comercial y él la reevaluó. Yo quisiera preguntarle, bueno, si puede ahondar más en esa reevaluación. Sí, eso fue una cosa muy curiosa, muy típica del Pombo, que es un tipo muy, para mí, muy admirable, yo lo admiro mucho, muy camaleónico. Y hizo desde fines de los 90, creo que hasta fines de los 2000, una cantidad grande de estas pinturas de esmalte que son una verdadera belleza. O sea, son deslumbrantes, o sea, son una cosa muy especial, como un invento, ¿no? Porque han hecho puntito con puntito y son unos mundos rarísimos, una especie de surrealismo rarísimo. Y en un momento, y él empieza a tener una galería en Los Ángeles, si no me equivoco, ¿no? Y vendía, era uno de los pocos artistas en Argentina que vendía en una galería de manera sistemática fuera de Argentina, o sea, como que le iba muy bien. Y en un momento él empezó a navegar por internet y a estudiar historia del arte argentino y latinoamericano, y en meterse en estos mundos más oscuros, digamos, de como todos esos artistas olvidados que están en los museos secundarios que nadie mira porque son grises o marrones, de feos, tristones y medio como derivativos y siempre llegando tarde a todo, esos artistas como descartados, ¿no? Que a nadie le gustan. Y él empezó como a fascinarse con eso, hasta que en un momento dejó
de hacer su obra brillante, colorida y alegre, y empezó a hacer una cosa que se llamó Museo de Arte Regional, no, Museo de Arte Argentino Regional, que era una página de internet, que seguro que está, que era tremenda, en donde él agarraba a todos esos artistas y les hacía como una especie de decoración en Photoshop super kitsch, y como que ahondaba en el horror de alguna manera. Era como una especie de proceso devocional de inmolación, porque él se iba como una especie de espiral y a nadie le gustaba lo que hacía, pero yo creo que fue un gesto de, como de lucidez, ¿no? Como de lucidez político-estética, en el sentido de reconocer todas esas historias del arte, ponerlas en otro lugar, de alguna manera, ¿no? Todo ese arte olvidado, devaluado, que da vergüenza casi, ¿no? Y él dijo, yo abrazo este horror, de alguna manera lo abrazó. Entonces, así me parece como muy interesante ese gesto, muy único, o sea, valiente incluso, ¿no? Empezó a dar clase en la universidad donde yo trabajaba, vino a dar su primer taller, dijo, esta es la primera vez que doy clase y es la primera vez que estoy en una clase, era totalmente autodidacta, y dio a partir de ahí una serie de talleres para artistas jóvenes, ¿no? Como todos los artistas jóvenes del arte contemporáneo, y él venía a dar clases de estas cosas y a contar historias de artistas rarísimos, e ir a visitar los depósitos de museos que los artistas contemporáneos no iban, y a sacar unas joyas, unas cosas y que se volvieron unas joyas a partir de su mirada de alguna manera, ¿no? Porque estaban completamente como opacadas, ¿no? Por el canon del arte contemporáneo, y él las trajo, ¿no? O sea, fue muy interesante ese movimiento de Pombo. Y fue muy influyente en artistas más jóvenes que hoy se dedican a eso, de alguna manera. Es como que creó un género artístico, ¿no? Santiago, por ejemplo. ¿Cómo va a esa recuperación de esas manifestaciones olvidadas? Buenas noches. Sí, quería hacer una pregunta. ¿Usted ha identificado algún tipo de duplicación de lo que pasa con el arte? Bueno, en el caso de referente tenemos Argentina, ¿verdad? Con estos artistas. Pero a nivel de la fotografía, con la fotografía contemporánea, por ejemplo, ¿ha visto que inclusive en su campo de trabajo se le esté dando más atención a este tipo de fotografía que no siempre es bien entendida por todos, inclusive por la academia? La pregunta, no entendí tu pregunta. Ok, si ve como que... ¿Hay un paralelo con la fotografía? Sí, se da un paralelismo acerca de la atención que se le está dando, por ejemplo, a este tipo de arte que es como una descontextualización, uh-huh, propiamente de la estética. En el caso de la fotografía, en su campo de trabajo, ¿ha identificado que la fotografía contemporánea está teniendo más atención? Yo creo que la fotografía contemporánea está teniendo más atención, sí, desde los 90, claramente. En este contexto fue muy importante la labor de algunos fotógrafos en, de alguna manera, como recontextualizar la fotografía como una práctica artística y no como una práctica necesariamente del fotoclub, digamos. Y tuvo obviamente este auge de la fotografía como arte contemporáneo, tuvo su pico creo a fines de los 90, principios de los años 2000, pero creo que los artistas que estuvimos viendo justamente están como en la vereda enfrente, ¿no? Como no quieren saber nada con eso, están como en el artesanado, no quieren entrar en esa vía, ¿no? Pero por supuesto hay artistas interesantísimos trabajando en toda Latinoamérica con fotografía, ¿no? Pero digo, estos artistas que vimos me parece que están como en otra discusión. Hola, según entendí, digamos, al inicio sus artistas estaban marginados obviamente porque estaban fuera, digamos, de ese canon estético, ¿cierto? ¿Cuál fue como el proceso de legitimación para que ellos, digamos, hoy se consideren como...? Mira, creo, te diría que, por ejemplo, son los tres artistas, Marina habla menos, pero los otros dos siempre fueron exitosos, siempre fueron artistas muy exitosos, con muchos fanáticos. Pombo fue
el paradigma del arte de los 90, fue un tipo tremenda, con mucho éxito. Éxito, cuando digo éxito crítico y éxito incluso de mercado, digamos, ¿no? O sea, en los inicios de los 90 aparecen las galerías de arte contemporáneo en Argentina, específicamente en Buenos Aires, y Pombo entra directamente. Y como de alguna manera como que lidera una, toda una estética. El caso de Fernanda Laguna es muy curioso porque creo que tuvo un tardío, por suerte, éxito de mercado. Y el caso de Mariela Scafati también. Y digo tardío y por suerte porque creo que de alguna manera como cierta indiferencia al mercado a sus obras les permitió seguir produciendo de esa manera. Hoy es más complicado, ¿no? O sea, Mariela tiene una obra un poco más formalizada, Fernanda... creo que está ahí en aprietos con el problema del mercado, digamos, para este tipo de artistas me parece que cierta marginalidad es como una especie de garantía de trabajo más libre, ¿no? Pero sin embargo, Fernanda fue una artista tremendamente importante y muy conocida en la Argentina, que tuvo muchísima resonancia como curadora. Ella hizo muchas exposiciones como curadora, también con esta especie de curaduría amateur, pero tremendamente imaginativa, hizo unas muestras increíbles. Y la Galería Belleza y Felicidad en su momento, te diría que a principios de los 2000, mediados del 2000, tuvo los mejores artistas de Argentina, según yo. O sea, nadie lo dice porque era una galería pobretona, pero tenía los mejores artistas. Y participaba en ferias y todo, hasta que cerraron, de un día para otro. O sea, como son artistas que tuvieron mucha resonancia local, obviamente con mucha polémica. Fernanda Laguna es como anatema para algunos poetas, es como hablar de Fernanda Laguna es como el diablo, porque es como la escritora que no sabe escribir, que no lee, que no es culta, ¿no? O sea, tiene todos esos condimentos que son anatema para cierta erudición intelectual argentina. No, o sea, no está, no lee Wallace Stevens, no lee cualquier cosa, no lee nada, lo sabemos. Tiene como esa especie de, no, nunca sabemos si sabe o no sabe, si lee o no lee, ¿no? Y eso me parece que es lo interesante de esta figura, ¿no? Cambio de siglo, ¿verdad?, en el que empiezan a salir muchos espacios. Sin embargo, hoy en día vemos secciones especiales en las ferias, vemos a las instituciones grandes como queriendo incluir, ¿verdad?, un poquito el onde. Entonces, como si verdaderamente existe espacio para esto todavía, o si lo ves como más hegemonizado. Mira, creo que al final de la lectura hablo un poquito de eso en este sentido. Creo que en los últimos años hubo, digamos, con todo el crecimiento de la profesionalización del campo del arte, un cambio de actitud de parte de los artistas, ¿no? O sea, esta especie de economía de subsistencia, de belleza y felicidad, creo que hoy nadie la quiere. Hay como otro tipo de demandas de parte de los artistas, ¿no? Hay otro tipo de becas, de posibilidades de becas, hay otras expectativas respecto del mercado. O sea, creo que cambió la mentalidad. Hay una conciencia mucho más importante acerca de derechos, ¿no? Y todas estas demandas hacen que de alguna manera el grado de informalidad de estos proyectos que comenté, sobre todo de belleza y felicidad, sean vistos un poco como míticos, pero como algo que realmente los artistas no quieren. En Buenos Aires está lleno de espacios independientes, o sea, hay tantos que no sé los nombres porque cambian todo el tiempo, ¿no? Y está toda la fantasía de los nombres, ¿no? Todo el tiempo tiene unos nombres
muy particulares y cierran muy rápido, por lo general, ¿no? Porque tienen economías de subsistencia. Los que tienen una relación como más de una relación más clara con el mercado, en general tienen una vida más compleja, digamos, porque entrar a las ferias, viste que te dejan entrar primero en la sección joven y te cobran poco, y después de 2 años o 3 años no podés estar más en la sección joven, pero no podés ir a la sección adulta porque no te alcanza, digo, todos esos problemas en una situación con un mercado tremendamente precarios y frágiles, ¿no? Entonces creo que la situación es otra. La idea del espacio independiente como espacio de reunión, como espacio autogenerado por artistas, como espacio de una conversación, creo que sigue vigente y de una manera muy protagónica, pero creo que de alguna manera como la soltura con la que existieron esos espacios no existe más. Hay otras demandas, hay otras exigencias, otras expectativas, me parece. Sobre todo otras expectativas. Tenía una seguida, pero no tiene tanto que ver, tal vez, que era el rol también de la empatía, que hablabas en la obra, bueno, Miguel lo mencionaba en manera de la ternura, pero tal vez quería hablar de qué manera se puede, tal vez, bueno, hay mucha como gestión empática, producción empática y hasta un ideal como de institución empática, ¿no? Como que tal vez la empatía o el discurso de la empatía se está intentando institucionalizar un poco. No sé si ahorita en el MoMA o en otras instancias en las que has trabajado, tal vez, pregunto, nada más como para ver qué. Y me parece que la relación entre empatía e institución es muy compleja, es súper interesante, ¿no? Yo fundé una escuela en Argentina en el contexto de una universidad como esta, una universidad privada, y una escuela de arte. Y realmente trabajamos de forma empática, pero estar en una institución es un problema para la empatía, porque me parece que los artistas jóvenes vienen con mucha confianza, quizás un poco idealizada acerca de a veces, ¿no? De que la empatía está solamente en la relación horizontal. Y que si hay una institución ya no puede haber empatía, ¿no? Como que entra la institución es como si entrara, ¿viste? Cuando se corta la crema, se corta la crema. Y me parece que esa es una idea. Es una idea, no creo que sea necesariamente lo que deba suceder. Entonces me parece que ahí hay un desafío enorme de parte de las instituciones, pero también una demanda de crecimiento de parte de los artistas, de que entiendan que tiene lo suyo también la institución, ¿no? O sea, como que hay ahí algo para revisar, un crecimiento para generar, ¿no? Pero sí está bueno que, digamos, acá en San José haya, digamos, estos espacios independientes, me parecen tremendamente valiosos y ojalá que puedan ser no solamente espacios en donde se produce una conversación horizontal, sino también en donde entra otra gente, artistas de otras generaciones, coleccionistas, que creo que hace falta que haya cada vez más, ¿no? Entonces estos espacios pueden ser espacios de reunión también para una diversidad de actores del campo del arte, ¿no? Que la conversación no se quede ahí como atascada, sobre todo me parece que lo importante es que no se quede atascada en las quejas, ¿no? Me parece que lo que tenía interesante Belleza y Felicidad es que estaba más allá de sus propias limitaciones y problemas, como que realmente no eran víctimas de nada, ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo como lo podían hacer, ¿no? Y eso me parece que es una actitud increíble. Y un poco siguiendo en esta misma línea que planteó Sergio, tenía una pregunta tal vez un poco más general de la lectura que haces en estos días pocos, me imagino, que has estado acá, y el contexto un poco también desde la perspectiva del MoMA, desde la lectura, digamos, desde la curaduría más latinoamericana, etcétera, incluso ya a nivel más centroamericano. Un poco, ¿cuál es tu posición, o sea, cuál es tu lectura, digamos, de lo que está sucediendo actualmente? Que creo que hablabas mucho de cosas de esto
de la legitimización del artista que lee, que no lee, que, entonces hay ciertos círculos que desacreditan a otros y a otros no, etcétera. Esto como que creo que es algo que también sucede mucho acá actualmente. Entonces, realmente una pregunta más general sobre un poco tu lectura. Creo que hay ciertas estéticas también de la fragilidad que se están dando acá, tal vez de una forma un poco espontánea también. Entonces, nada, un poco tu opinión de lo que está sucediendo, lo que puedes ver acá. Mira, no sé casi nada. Hace 3 días que estoy acá, me voy mañana, o sea que es como una mirada tremendamente superficial, o sea que preferiría no arriesgar ninguna hipótesis. Pero me da la sensación que sí es un momento interesante, ¿no? Como del arte en relación al arte emergente, el arte joven, la educación artística, ¿no? Como que hay mucho para pensar y mucho para hacer. Creo que hay como el modelo de artista académico que fue a la universidad y que sabe todo sobre su trabajo, sabe lo que quiere hacer, ¿no? Como que tiene todo tan claro, tiene claro sus expectativas de carrera, y todo eso me parece un poquito agotado. Me da la sensación que hay como un interés de parte de todos de movilizar un poco más el campo del arte con diversidad, ¿no? Eso a nivel de educación, ¿no? Me parece que es importante, como digamos, después de trabajar 10 años en una universidad te diría como que yo luché por un arte no académico desde una universidad, ¿no? Me parece que la academia, en el mal sentido de la palabra, digamos, en el sentido, digamos, de saber todo, de haber leído todo y no poder hacer una obra propia, ¿no? No poder hacer una obra que resuene en un contexto, no poder hacer una obra potente, me parece que eso es un problema del que hay que salir, ¿no? O sea, no sé cuáles son las estrategias, digamos, ¿no? Pero me parece que eso es una cosa importante. Creo que nosotros los curadores lo vemos muy rápido a eso, o sea, es muy evidente, ¿no? Cuando aparecen esos artistas, ¿no? Que están en lo correcto, que saben todo lo que tienen que saber y no pasa nada, ¿no? Y es, creo que llegó un momento de agotamiento de ese modelo, ¿no? Entonces hay que ver de nuevo cómo la movilización de estos años, cómo estas agitaciones actuales, cómo los feminismos, como las discusiones de género reavivan otro tipo de estrategias, ¿no? De educativas, ¿no? Porque no solamente uno se educa en la universidad, se educa en la calle, se educa en los lugares de reunión chiquitos, con los amigos, todo eso, ¿no? O sea, como que de alguna manera como ese panorama informal a mí sigo creyendo que es una riqueza importante, ¿no? También me parece, como siempre, ¿no? Como que Latinoamérica como que tiene que reconectarse consigo misma, ¿no? Y no estar todo el tiempo mirando para otros lados, ¿no? Tampoco cerrarse, pero sí como reconectarse. Hola, buenas noches. De acuerdo a situaciones políticas que está viviendo Latinoamérica, vos en tu trabajo, en tu ejercicio laboral, ¿qué te estás encontrando, por ejemplo, de lo, aunque sea muy reciente, digamos, qué está pasando con Brasil, qué está pasando con las movilizaciones migratorias? Estoy por empezar a investigar estas cosas, sí. No las sé, o sea, yo estoy muy alerta a lo que pasa, pero no te podría sintetizar eso. Y lo otro, respecto a soportes de obra, digamos, veo que hay una gran concentración en la parte de la plástica, pero por ejemplo, ¿qué hay de la música? ¿Qué hay de otros soportes, de otras cosas que están? Mezclado, ¿no? Sí. Pero no lo sé, ¿no? ¿Qué hay dónde? No sé. Ajá. Sí, más que todo es como... No tengo una respuesta de Latinoamérica, música es igual tal cosa, ¿no? No puedo darte esa respuesta, pero no tendría ningún valor, digamos. Me parece que lo importante es entender que sí, que los soportes están mezclados, ¿no? Como que no, las artes visuales conversan con la música entra
la danza tiene un lugar cada vez más importante con las artes visuales, o sea, hay como una especie de auto, digamos, de recíproca alimentación que me parece que es muy constitutiva del modo de practicar el arte en la actualidad, ¿no? Muchas gracias. Yo tenía una pregunta con respecto al museo, que cómo es el proceso más o menos para seleccionar arte de la región y que si se fija como en más países, como los países más grandes, digamos, o cómo se distribuye como la selección de los trabajos. Yo soy nueva en el museo, estoy acá hace unos meses, en ese museo hace unos meses. Creo que, digamos, hay una colección preexistente. Cuando vos trabajas con una colección, tenés que estudiar esa colección y entender cómo hacer crecer esa colección, ¿no? Entonces hay como un trabajo como muy concreto sobre lagunas, cosas que faltan en esa colección y cómo la expandirías, ¿no? Y luego se produce un trabajo como de investigación. Hay que investigar, hay que viajar. Yo estoy empezando a hacer ese trabajo de investigación. No lo hago sola, no soy la única persona que compro arte latinoamericano, y eso es bien interesante de MoMA, porque de alguna manera como el staff de curadores de MoMA, que no son de arte latinoamericano, son gente que también viaja, que también está interesada, que también viene de Latinoamérica mucho. Entonces las presentaciones de arte latinoamericano no vienen solo de mí, digamos, sino que vienen de un conjunto de curadores con el cual se trabaja en conjunto. Entonces en una presentación puede haber, no sé, fotografía de Brasil, arte conceptual de no sé dónde, o sea, como que realmente es bastante variado. Mi intención es tratar de empezar a viajar y relevar arte de la manera como más, digamos, abarcativa posible. Y ahí empezar a pensar estrategias que tengan que ver con las necesidades de esa colección y también con necesidades de exposiciones, ¿no? Porque también uno puede plantear, quiero hacer esta exposición y esa exposición te va a ir guiando qué vas a ir comprando, ¿no? Qué vas a ir adquiriendo. Son procesos burocráticos súper complejos en el MoMA para comprar obra, se tarda mucho, cualquier cosa menos inmediato, no es que me gusta algo y lo compro, sino que hay una cantidad de consensos enormes, o sea que no solo depende de cada uno de los curadores, sino de los curadores en jefes, hay jerarquías, hay como todo un procedimiento, ¿no? Es una cosa bastante compleja. Creo que el arte contemporáneo y emergente está bastante dejado de lado, ha sido dejado de lado en los últimos años en la colección de arte latinoamericano, o sea, como que me parece que puede ser un objetivo importante para mí. En mi caso, Inés, acá, yo lo que quería era agradecerte particularmente porque creo que fue muy refrescante realmente ver que hay espacio para la fantasía, como bien vos bien lo dijiste, para una fantasía que no pasa necesariamente por lo racional, y eso que vos llamaste arte light, de repente en ciertos contextos evidentemente son marginalizados porque efectivamente no caben dentro de una visión, digamos, dentro de una estructura de lo que debe ser el arte en un determinado contexto. Sin embargo, finalmente son procesos personales muy íntimos, a veces pertenecen a lo que muchos artistas consideran que no es obra, sino que es proceso, ¿verdad? Y que a veces es importante pues que saber que en otros contextos pues se ha valorado o se está estudiando. Sí. Yo creo que sí, creo que es importante como que las nociones sobre lo valioso se vuelvan más elásticas en cada uno de los lugares, en cada una de estas ciudades en Latinoamérica. O sea, realmente como tener una concepción más abierta del arte. Bueno, muchas gracias por venir y por escuchar y espero volver pronto a ver más artistas.